Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de J-Cromos. En el día de hoy, y una vez que ya tenemos terminado toda la primera edición completa de nuestra colección de Adrenalina XL de la temporada 2023-2024, voy a mostraros a todos vosotros pues los siguientes productos de Adrenalina que han salido para seguir completando esta colección. Así que nada, pues espero que les guste el vídeo, le deis a like si así es y se suscriban a nuestro canal, porque así nos ayudáis a crecer. ¡Vamos que nos vamos! Pues nada, vamos a comenzar, como os he comentado en la introducción, con este vídeo para mostraros los productos de Adrenalina XL de la temporada 2023-2024 que han salido para seguir completando esta colección. Tenemos por un lado la Team Box Serie Oro de Adrenalina, conocida por todos como pues, la lata grande. Luego tenemos también la Platinum Box, lata pequeña. La Pocket Box, perdón, Platinum 2024, la lata pequeña. Y por último tenemos el sobre Premium Oro especial en el cual viene en su interior, aparte de cartas especiales, pues los sobres Premium. Así que nada, pues vamos a comenzar. Vamos a apartar los sobres Premium Oro, vamos a apartar la Pocket Box y vamos a centrarnos en la Box Serie Oro, la Team Box, la lata grande, para ver qué contiene en su interior y qué es cartas especiales para poder mostrarlos y que no tengáis ningún tipo de duda en cómo conseguir estas cartas especiales en los siguientes productos de Adrenalina. Pues en primer lugar, como les he comentado, vamos a comenzar con la Box Serie Oro, que tiene un total de 45 cartas, 4 cartas de edición limitada en exclusiva, es decir, que únicamente podemos conseguir aquí. Nos vamos al lateral y tenemos aquí, encontrarás 45 cartas, 4 cartas de edición limitada, 6 cartas de actualización en exclusiva. Estas 10 cartas únicamente las podremos conseguir adquiriendo pues la Box Serie Oro, que tiene un precio, que no lo he dicho, de 11,95, como podéis ver. Así que, como les iba comentando, vienen 45 cartas, 4 cartas de edición limitada, 6 cartas de actualización y además 35 cartas de la colección básica, entre las cuales se encuentran 18 especiales. Pues esto nos vamos a encontrar en esta latita, en la Box Serie Oro, que vamos a abrir a continuación. Le quitamos el precinto que tiene en el lateral, perfecto, y vamos a abrir la Box Serie Oro de Adrenalina XL de la temporada 2023-2024. Pues aquí tenemos una lata pues guapísima, muy chula, en el que tenemos pues como en la portada de la colección Griezmann del Atlético de Madrid, Isco del Real Betis, Lamine Yamal del Fútbol Club Barcelona, Bellingham del Real Madrid, Alex Baena del Villarreal, Iñaki Williams del Athletic Club de Bilbao, Kubo de la Real Sociedad y Sergio Ramos del Sevilla Fútbol Club. En el lateral tenemos a Gaya, William, Nico William, Jan Oblak, Brian Zaragoza, que se ha ido, y Vinicius Junior. Y por el otro lateral tenemos a Coman Ledesma, portero del Cádiz, Yago Aspas, Muriqi, Joao Félix y Silvio. Sabio, perdón, le he dicho Silvio. Y aquí, pues nada, tenemos. Pues nada, vamos a abrir la lata, la Box Serie Oro, la verdad que está muy chula, espectacular, y nos vamos a encontrar pues este sobre bastante grande, en el que, como hemos visto, van a aparecer 45 cartas, de las cuales habrán 10 especiales y exclusivas, y las demás pertenecerán a la colección básica con 18 cartas especiales dentro de esas 35 restantes. Pues vamos a abrir el sobre. Perfecto. Pues aquí tenemos espectacular,
A ver si tenemos todas, ha quedado lo mismo. No, tenemos todas. Apartamos nuestro paquetito y aquí vamos a comenzar con las cartas de edición limitada. La primera de ellas es la de Joselu del Real Madrid, como podéis ver. Continuamos, otra carta especial de edición limitada sería la de Valdé del Fútbol Club Barcelona, carta espectacular. Continuamos con la edición limitada de Mikel Merino de la Real Sociedad. Perfecto, y ahora ya vamos a comenzar. Nos falta una edición limitada que probablemente la hayamos mezclado, ahora la vamos a ver. Tenemos estas tres cartas de edición especiales que únicamente podemos conseguir con la Team Box. Y vamos a continuar con las cartas ya básicas, en la que tenemos pues Ledesma, Guante de Oro del Cádiz, Núñez del Celta, atención, el Escudo Plus del Sevilla Fútbol Club con Sergio Ramos y Rakitic. Continuamos con Marcos Llorente del Atlético de Madrid, Claudio Bravo del Real Betis, Aidú del Celta, Eric García del Girona, Aleñá del Getafe, Ledesma, carta básica del Cádiz, Christensen del Fútbol Club Barcelona, Vivian del Athletic Club de Bilbao, Benavides del Alavés, Zen Ozkakar del Valencia, Aris Elustondo de la Real Sociedad, Aleix García del Girona. Tenemos aquí, atención, Diabólicos de la Real Sociedad con Oyarzábal y Kubu. Perfecto. Julián Araujo de Las Palmas, Darder de Mallorca, Errando de Osasuna. Y empezamos con las cartas de actualización. Esta la apartamos, que son las básicas. Y tenemos a Galán, actualización del Atlético de Madrid, Thibaut Courtois, actualización del Real Madrid, Íñigo Martínez, actualización del Fútbol Club Barcelona, Cho, actualización de la Real Sociedad, Pedrosa, actualización del Sevilla, y por último a San Diao, actualización del Real Betis. Estas las ponemos aquí, estas deben de ser 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos falta una edición limitada que la habremos mezclado, la vamos a poner aquí. Continuamos con las básicas, en este caso especiales, Influencers del Mallorca con Dader, Influencers Machi del Cádiz, Diamante Arda Güler del Real Madrid, Diamante Robert Navarro del Cádiz, Diamante Jan Couto del Girona, tenemos el Escudo del Granada, Escudo del Atlético de Madrid, Escudo del Real Madrid, Energy Eric García del Girona, Bamba del Real Club Celta, Energy también, Larín Energy del Mallorca, Energy Azpilicueta del Atlético de Madrid. Y aquí tenemos Supercrack, atención, de Rodrigo. Todas estas son cartas básicas. Edición limitada, la que se nos ha mezclado, de Gerard Moreno. Estas serían las cuatro cartas de edición limitada que únicamente podemos conseguir con la lata grande, con la Boss Serie Oro. Tenemos Supercrack Joao Félix del FC Barcelona, Supercrack Luke Bacchio del Sevilla, atención, Supercrack Sergio Ramos del Sevilla Fútbol Club. Pues vamos a hacer un breve recuento, vamos a ver las cartas básicas, especiales que nos han salido. Básica, estas son especiales. Y aquí empezamos con las especiales. Especiales, pero le corresponden a la primera edición de Adrenalina XL de la temporada 2023-2024. Pues estas serían las 35 cartas de la colección básica que ya teníamos, porque la tenemos completa. Que vamos, en las cuales nos viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Y de las especiales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pues aquí tenemos las 35 básicas que la vamos a apartar. Y las especiales que únicamente podemos conseguir con la Team Box Serie Oro, que sería edición limitada. Vamos a ponerlas todas para que las veáis. Estas cartas que os voy a enseñar a continuación únicamente podemos conseguir comprando la lata grande, y sería edición limitada de Joselu del Real Madrid, edición limitada de Valdé del Fútbol Club Barcelona, Mikel Merino, edición limitada de la Real Sociedad, Gerard Moreno, edición limitada del Villarreal, y 6 cartas de actualización que sería Hassan Diao del Betis, Pedrosa del Sevilla, Cho de la Real Sociedad, Íñigo Martínez del Fútbol Club Barcelona, Thibaut Courtois del Real Madrid y por último Galán. Estas cartas únicamente las podemos conseguir con la Box Serie Oro. Pues las vamos a poner por aquí, las 6 cartas de actualización y las 4 ediciones limitadas. Perfecto, pues con esto terminamos la Box Serie Oro. Vamos ahora con la Pocket Box, que contiene 30 cartas exclusivas. Aquí no nos va a salir ninguna de las básicas, sino son 30 cartas exclusivas que únicamente podemos conseguir adquiriendo la Pocket Box Platinum 2024, que tiene un precio de 7,95. Aquí nos vamos a encontrar, pues contiene 30 cartas, una carta Platinum 2024, 3 cartas de edición limitada y 26 cartas de actualización. Estas 30 cartas son exclusivas de la Pocket Box Platinum, solo la encontrarás aquí, o sea que no nos va a salir en los sobres cuando salga la actualización de esta colección. Pues vamos a abrir la cajita y aquí tenemos la Pocket Box Platinum 2024 con la misma portada, pues, que el archivador. Aquí la tenemos, también una lata pues muy chula. Y vamos a abrir las 30 cartas exclusivas que únicamente podemos conseguir adquiriendo la Pocket Box. A ver, que la podamos cerrar. Perfecto, ahora sí la vamos a poner por aquí y vamos a abrir el sobre para ver las 30 cartas especiales exclusivas que únicamente podemos conseguir con la Pocket Box. A ver qué no nos ocurre. ¿Cómo con la? Perfecto, pues aquí la tenemos, no tenemos nada más. Comenzamos con la edición limitada de la Pocket Box y en primer lugar sería la edición limitada de Jeremy Pino del Villarreal. Continuamos con la edición limitada del Jules Koundé del Fútbol Club Barcelona. Una nueva edición limitada, Nico Williams del Athletic Club de Bilbao. Y aquí empezamos con las cartas de actualización. Estas serían las 3 de edición limitada, la vamos a poner aquí. Perfecto. Y vamos ahora, nos falta una, con el resto de cartas, las 26 cartas de actualización y la Premium Oro Platinum, que aún no nos ha salido, viene pues al final. Comenzamos con Sobrino, actualización del Cádiz, Falcao, actualización del Rayo Vallecano, Riquelme, actualización del Atlético de Madrid, Marvin, actualización de Las Palmas, Carricaburu, actualización del Alavés, Dotor, actualización del Celta, Carlos Fernández, actualización de la Real Sociedad, Fermín, actualización del Fútbol Club Barcelona, Militao, actualización del Real Madrid, Kaiki, actualización de la Unión Deportiva Almería, Carmona, actualización del Getafe, Soumaré, pedazo de jugador, actualización del Sevilla Fútbol Club, Ferran Torres, actualización del Fútbol Club Barcelona, Brahim Díaz, actualización del Real Madrid, Ander Herrera, actualización del Athletic Club de Bilbao, Juanpe, actualización del Girona, Rafa Mir,
actualización del Sevilla Fútbol Club, Rodri, actualización del Betis, Copete, actualización del Mallorca, Villalibre, actualización del Athletic Club de Bilbao, Álvaro Fernández, actualización del Granada, Alberto Mari, actualización del Valencia, Lucas Pires, actualización del Cádiz, Rubén García, actualización de Osasuna, Soyuncu, actualización del Atlético de Madrid, y atención, Cartaza de Lamine Yamal, la Platinum 2024, que únicamente podemos conseguir con la Pocket Boss del FC Barcelona, y la vamos a colocar pues aquí. Perfecto. Y por último, Denis Suárez, actualización del Villarreal. Pues con la Pocket Boss tenemos tres cartas de edición limitada, que son Nico Williams del Athletic Club de Bilbao, Koundé del FC Barcelona, Jeremy Pino del Villarreal y la Platinum 2024 de Lamine Yamal del FC Barcelona. Además de 26 cartas de actualización que únicamente podemos conseguir adquiriendo la Pocket Boss. Así que ya vamos a ver una ratita más y vamos con lo último, el sobre Premium Oro, aquí lo tenéis, que tiene un precio de 10 euros, un sobre en el que aparece un total, nos va a aparecer un total de 24 supercartas, 3 Premium Oro en exclusiva, una carta Revelación Oro exclusiva, 3 cartas de edición limitada exclusivas, una carta más que el año anterior, porque el año pasado fueron 2, creo recordar, 6 cartas de la colección regular, 4 de las series especiales, ¿vale? También nos vamos a encontrar en este sobre. Una carta Premium Oro Online, que nos dará pues 1 millón de tokens para el juego online. Y por último, un sobre Premium, que son a 5 euros, pues también va a venir aquí, en el que podemos conseguir 8 cartas de edición limitada, 4 firmadas y otras 4 sin firmar. Pues vamos a empezar con este pedazo de sobre. Aquí lo tenemos, el sobre Premium Oro. Perfecto, retiramos pues el cartón. Aquí lo tenemos, un sobre espectacular con Griezmann, Bellingham, Isco, Iñaki Williams, Lenormand, Pedri, Yago Aspas y Jesús Navas. El sobre Premium Oro de tirada limitada. Aquí lo tenéis. Aquí nos viene pues lo que ya hemos visto. En el interior de cada sobre Premium Oro encontrarás un sobre Premium con 10 cartas, 4 de ellas de las series especiales, y otras 14 cartas, 8 de ellas exclusivas en estos sobres Premium Oro y 6 de la colección básica. Pues vamos a abrir este sobre. Lo vamos a abrir sin dañar no mucho, porque como todos sabéis, me gusta coleccionar y guardar estos sobres especiales. A ver si podemos sacar las cartas de su interior sin dañarlas mucho. Perfecto. Pues aquí tenemos el sobre Premium Oro, que lo vamos a colocar aquí. Además, el sobre Premium de 5 euros, que lo abriremos a continuación, lo vamos a poner aquí y vamos a ver qué cartas nos aparecen. Esta sería básica, Yago Aspas del Celta, Damián Suárez del Getafe, el escudo de Osasuna, un bravo, en este caso de Brian Zaragoza con el Granada, Supercrack, Rüdiger del Real Madrid. Y comenzamos con las cartas especiales, estas son básicas. Tenemos a Premium Oro de Pedri, espectacular, una carta espectacular. Aquí la tenéis, exclusiva de los sobres Premium Oro. Vamos a poner aquí. La carta online con 1 millón de toques, que la ponemos aquí. Edición limitada de Lenormand de la Real Sociedad, la vamos a colocar aquí. Cartaza de Revelación Oro de Valdé del FC Barcelona. Perfecto, lo vamos a colocar por aquí. Y otra carta edición limitada, que sería la de Jesús Navas. A ver dónde la colocamos. Que la vamos a poner. A ver, vamos a poner esto
un pelín más para arriba para que la podáis ver. Estas son las de las edición limitada de las Pocket Boss. Y esto es sobre premium. Oro, que los tenemos aquí. Tenemos otra carta edición limitada, que es la de Navas. Premium Oro, edición limitada de Iago Aspas. Vamos a poner aquí. Una Energy de Sorikawa. Esta es básica. Supercrack de Rafinha. También. No, esta es edición limitada. O sea que tendríamos tres cartas. Fijaos todo lo que viene. Pues en este sobre Premium Oro, tres cartas de edición limitada, que sería Navas, Lenormand y Rafinha. El Premium Oro de Pedri. Premium Oro de Iago Aspas. Y Revelación Oro de Valdés. Y una más, que sería la Premium Oro de Gabi. Pues todas estas cartas, las podemos, que son 8 cartas, las podemos conseguir en exclusiva con el sobre Premium Oro. Aquí la tenemos, la ponemos aquí. Perfecto. Esas serían las 8 cartas que conseguimos con el sobre Premium Oro. Y ahora vamos a abrir el sobre Premium, que tiene un precio de 5 euros cada sobre, en el que vienen pues 10 cartas. Y una de ellas pues es una carta edición limitada, que hay 8 diferentes, 4 firmadas y 4 sin firmar. Una firma, digamos, serigrafiada, no es la firma original. Vamos a abrir el sobre Premium Oro a ver qué nos sale. Perfecto. Aquí lo tenemos, a ver. Aquí ponemos el sobre Premium Oro. Y tenemos Gumbau, esto es carta básica. Paredes, del Athletic Club de Bilbao. Oliver Torres, del Sevilla Fútbol Club. Atención. A ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Oh, pues no hemos tenido suerte. Es la edición limitada de Tchouaméni, pero sin firmar. Vamos a poner aquí. Supercrack de Sorlo, del Villarreal. Influencer, David García, de Osasuna. Azpilicueta, Energy, del Atlético de Madrid. Estos son todos cartas básicas. Diamante de Fermín, del FC Barcelona. Pedraza, del Villarreal. Y Neva. Sobres Premium de 5 euros, pues nos vienen 10 cartas, de las cuales 5 son básicas, 1, 2, 3, 4, 5, 4 especiales, de las series especiales, pero básicas, la letra en este caso la A, y la carta edición limitada, en este caso Tchouaméni, son 4 cartas, creo que es Tchouaméni, Saúl, y no recuerdo cuáles los otros dos, que tienen 2 cartas, una sin firmar y otra firmada. Pues esto sería lo del sobre Premium, que lo vamos a poner pues por aquí. El sobre Premium Oro con las 6 cartas edición limitada, que únicamente podemos conseguir con el sobre Premium Oro. Estas 4 edición limitadas con la Pocket Boss, y estas 4 edición limitadas más 26 de actualización, que viene con la Pocket Boss. Y la Team Boss, o la Boss Premium, Serie Oro, perdón, que serían estas 4 de edición limitadas y 4 y 6 cartas de actualización. Así que nada, pues hemos terminado con este vídeo en el que os he querido mostrar los diferentes productos que han salido después de la colección de Adrenaline y que nos ayudarán a completar esta fantástica colección. Así que nada, pues espero que les hayan gustado el vídeo, que reventéis a like el botón para poder seguir subiendo contenido y demás, y compartirlo con todos vosotros. Así que nada, pues esto ha sido todo en el día de hoy, como siempre. Pues les envío un saludo y hasta la próxima.